Para esto solo vamos a necesitar cordón. Este es cordón más o menos de 1 milímetro o 2 milímetros de diámetro, y en este caso es de algodón, pero hay mucho. Yo he cogido unos restillos que hay por aquí. Este es de color negro, este nos vale para una pulsera, por ejemplo. Este para un collar. Aquí hay unos 70 centímetros, es mucho, pero como es un resto, pues lo vamos a aprovechar así sin más. Yo voy a enseñar a hacer dos tipos de nudos corredizos. Para este voy a coger el pequeño, pero vamos, ustedes ya calculan, unos 70 centímetros está bien, ¿eh?, para hacer un collar. Este sería, por ejemplo, para una pulsera. Os voy a enseñar primero uno muy fácil. No le vamos a dar a cámara rápida, tranquilo. Primero lo cruzamos así, lo ponemos así. Y ahora doblamos hacia atrás. A ver, me voy a acercar más a la cámara. ¿Veis? Este cabo lo dejamos tranquilo. Doblamos hacia atrás. Este arito lo pasamos por aquí. Y tiramos. Este es un nudo corredizo clásico, muy fácil, el que hacen todos los niños. ¿Veis? De aquí no tira, de aquí sí. Es el sistema que lleva. Y ahora con el otro tramo, pues hacemos lo mismo. Doblamos así, ¿veis? Doblamos así y hacemos un nudo simple que va a atravesar toda esta parte y lo metemos por aquí, por el hoyuelito. Y ya tenemos hecho un nudo. Para comprobar si está bien hecho, vamos a ver, fijaos, si tiro de este cabo se mueve este y si tiro del otro se mueve este, pero al revés no, solo se va a mover uno. Si yo quiero tirar de este cabo para llevarme este nudo, no voy a poder, me voy a llevar solo este. Y este lo mismo, me llevo este, pero aquí no. No sé si se han enterado bien. Vamos a hacerlo de nuevo. Dicen que hay muchos nudos corredizos. No es cierto, el único que hay es este con más vueltas o menos. Este es el más simple. Y luego está el nudo de horca directamente. Yo no he encontrado más nudos corredizos y estos son los que yo he hecho siempre. Aquí le podemos colgar un colgantito y ya tenemos una pulsera a la medida, por ejemplo. Ya tenemos aquí una pulsera para ajustarla a la mano de quien sea. Vamos a coger el otro tramo. Dijimos que aquí hay unos 70-80 centímetros más o menos, porque es un resto. Y vamos a hacer otro nudo diferente. Primero que nada, hacemos así el arito del nudo. Ya una vez formado el aro, doblamos aquí. Doblamos aquí, enrollamos las vueltas que quiera cada uno. No vamos a enrollar muy fuerte, ahora os explico por qué. Por ejemplo, este va a llevar 3 vueltas porque ahora lo vamos a meter aquí, por lo que hemos enrollado, vamos a meter el cabito por estas 2 vueltas. El otro solo llevaba una, ¿verdad? El otro solo llevaba una. Y vamos a traspasar también el arito principal. Tiramos de un lado, del otro.
y ya tenemos aquí otro nudo corredizo. Si le dais más vueltas, pues quedará así más ancho y tirará de uno de los cabos y del otro no, de este no, de este sí. Ya sabemos que está bien hecho. Y ahora con el otro cabo que nos queda, pues hacemos lo mismo. Vamos a doblar así hacia atrás, no importa que esté por arriba, por abajo, importa que tenga aquí el arito. Importa que tenga aquí el arito. Tiramos una, dos vueltas, ya os dije antes que muy flojitas, porque ahora tengo que pasar aquí, a ver, a través de las vueltas. A través de las vueltas. Y ya tenemos hecho el otro nudo corredizo en el otro extremo. Vamos a comprobar si está bien. Tiramos de este lado, no se mueve, tiramos del otro cordón y corre. Y en el otro nudo al contrario, tiramos de este, corre, está bien. Bueno, pues ya tenemos aquí otro. Voy a hacerlo otra vez por si no se han enterado, que yo quiero que con este vídeo ya no tengan que ver más vídeos de nudos, ni buscarse, ni complicarse la vida, ni nada. Que ya con este tengan bastante. Vamos a doblar aquí. Primero hacemos así, como un círculo, ¿no? Vamos a doblar aquí. Fijaos, os voy a medir ya los centímetros y todo, porque sé que os cuesta a veces, no sé por qué. A mí la primera vez me salió solo. 12 centímetros, vale, suficiente. 2 aquí, otra vez, lo voy a aplicar otra vez. Hacemos un aro, cogemos uno de los cabos, doblamos aquí y enrollamos aquí sobre los dos cabos dejando un arito. Esta vez le vamos a dar 3 vueltas. 70-80 centímetros está bien, como ya os he dicho. Lo pasamos por las 3 vueltas y tiramos. Tiramos y ya está listo nuestro nudo corredizo. 3, 4, 5, 6 vueltas, las vueltas que quiera cada uno. Ya sabéis que va a ir en un sentido y en el otro no. Y ahora vamos a hacer el otro. Vamos a ir aquí al otro extremo. Yo lo voy a poner girando así. Doblamos aquí el cabo donde termina. Uno, dos, tres, traspasamos las 3 vueltecitas, lo metemos por el hoyito aquí, tiramos y ya tenemos hecho el otro nudo corredizo. Para este lado no va, para este sí, así que ya ha quedado bien. Ya tenemos bien hecho nuestros 2 nudos. Esto ya no necesita pegamento, ni cosas raras, ni nada, sino abrir y cerrar, no juntarlo demasiado, para que esto ya acabe por la cabeza, sobrado.
70-80 centímetros. Está bien cortar 80, pues mejor, por si acaso. Y ahora ya solo nos falta pues ponerle un colgante. Este que queda aquí muy bonito. Se lo podemos poner este. O yo le voy a poner este espejito. Estos espejitos son muy curiosos. Estas joyas son más antiguas de lo que yo creía. He visto escritos sobre griegos y romanos, aunque no he visto la joya en sí. Veo que son algo de magia religioso. Son para repeler el mal de ojo, las maldiciones y demás, para como una especie de protección para el alma, para los creyentes, informaros mejor los que os gustan estas cosas. Hay rituales y cosas para bendecirlos y demás. Pero bueno, yo de todos los que he visto, lo que me parece más fácil y creo que es más lógico sin duda, es meterlos en agua bendita. Y luego, y eso sí lo recomiendan en todos los rituales, colocarlo colgado una noche de luna llena y recogerlo a la noche siguiente, o sea que esté el día fuera también. Ya tenemos terminado nuestro colgante. Y aquí esto está muy ajustado, no se va a ir, ya podemos cortar sin más. El alicate este muy bueno, por cierto. Igual que el otro, yo no le noto mucha diferencia. Parece que es un pelín más cómodo, pero hasta que no lo coja más rato no puedo asegurar. Y voy a tirar aquí un poco más del cabito para que no se vaya. Y ya tenemos nuestro colgante terminado. Ya solo nos queda ajustarlo al cuello de quien sea. Y espero que se hayan quedado con el rollo de los nudos corredizos. Que vean que no es tan difícil, que se puede hacer así del tirón con un nudo simple. O que se le puede dar 3, 4, 5, 6, 20 vueltas, las que le guste a cada uno. Espero que esto sirva de ayuda. Para las personas que tienen alergia y demás, no pueden utilizar cadenas y este tipo de cosas. Si os ha gustado este vídeo, like, comparte, suscríbete. No olvides activar la campanita. Muchas gracias y hasta otra. We'll be right back.